evento, la razón de ser de todo esto, que sois los alumnos. Queremos dar la bienvenida a esta tercera conferencia estatal, agradecer la presencia pues, de las autoridades, los señores consejeros de Medio Ambiente, de Educación, otros representantes también de diferentes administraciones, al profesorado, que gracias a él hoy todos estamos aquí, y sobre todo a los protagonistas de esta actividad, que son los jóvenes y los niños y niñas que estamos con mucha ilusión, intentando compartir, sacar conclusiones y estar todos preparados para la acción. Vosotros estáis aquí para mejorar el futuro, para mejorar vuestro entorno, para mejorar las relaciones entre las personas y a su vez de las personas y del medio. Y eso es una riqueza muy importante para vosotros. Tenéis que escuchar a los demás, escuchar sus problemas, entre todos llegar a un consenso de cómo podéis mejorar y a la vez os vais a informar de todo lo que pasa, de muchas cosas. Entonces esto es una riqueza cultural muy importante para vosotros y yo quiero que la aprovechéis al máximo. Los pequeños tienen ideas mucho más originales, mucho más motivantes que nosotros y nosotros podemos ayudarles a que las lleven a cabo. Eso es principalmente la base de este proyecto. Solos poco podemos conseguir, sin embargo, con modelos como esta reunión en la que estamos dentro de toda España, de diferentes edades, como se ha dicho, docentes, administraciones, pues yo creo que podemos conseguir mucho más que individualmente, ¿no? Los centros educativos tienen que estar abiertos a la realidad que les rodea y a la vez influir en ella, ¿eh? Las personas somos al final las responsables de que se cuide la naturaleza. Y si además el esfuerzo personal que se hace cada uno luego se junta en red, ¿no? Como aquí en la Confín, pues la verdad es que todo eso va a adquirir una potencia muchísimo mayor y va a ser capaz de influir en toda la sociedad y también en los poderes públicos para cambiar. Lo deseo que este grupo que estáis aquí, que en el futuro, pues seáis líderes de opinión en la defensa del medio ambiente, que seáis gestores, que tengáis en cuenta que es importantísimo actuar de forma sostenible. Es decir, que todo esto que os está, que vais a vivir aquí, que os sirva para que en el futuro, en cada uno de vuestros puestos de responsabilidad, en el futuro donde estéis, pues seáis un elemento que nos ayude a mejorar nuestro planeta. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para seguir vuestras indicaciones en ese comunicado que oiremos el sábado, ¿no? El sábado también estaremos aquí, o por lo menos estaré yo, para escuchar lo que nos tenéis que decir. Y que sí que nos comprometemos a hacer lo que esté en nuestra mano, ¿eh? Por cumplir esas indicaciones que nos den vosotros. Da igual que el problema parezca imposible, da igual que el problema sea difícil. Los matemáticos siempre lo intentamos, siempre. Siempre. No sabemos si lo vamos a resolver. Tenéis delante, en este encuentro y en vuestra vida, problemas probablemente imposibles, problemas muy difíciles. Da igual, da igual. Porque como pasa en el teorema de Fermat y como pasa en muchos de los problemas de matemáticas, lo que uno se encuentra por el camino es más valioso que la propia solución. Entonces, el intentarlo merece la pena porque uno puede encontrar cosas mucho más valiosas que la solución. El teorema de Fermat es bonito y a los matemáticos nos interesa. Pero durante el camino, en los intentos fallidos de dar la solución, los intentos que fallaron, se desarrolló el álgebra moderna, la teoría algebraica de números que hace que hoy tengamos tecnología, que hoy tengamos internet, que hoy tengamos ordenadores. Eso es, para vuestra vida es mucho más importante que el teorema. Así que muchas veces más importante que la solución es lo que encontramos al intentar arreglar un problema. Así que los matemáticos decimos, arregló con todo, arregló con todo, con lo que sea, por muy imposible que parezca el problema. Así que, aplausos. De llorar yo, según lo decía. Que hacemos con varias ONG y otras empresas que ayudan, por ejemplo, a los niños discapacitados mediante el reciclaje. Y luego tenemos unas patrullas ecológicas y el Redeco, que hacemos excursiones, por ejemplo, para separar plásticos de las playas protegidas que tenemos.
y cosas así. En Albacete hemos trabajado muchos temas, por ejemplo, el tema de convivencia, el tema de reciclaje y de utilización responsable de los recursos. La gente que hay aquí es genial, súper simpática y súper trabajadora. Y yo creo que las experiencias que vamos a compartir, cada uno se va a llevar su propia experiencia, pero yo creo que va a tener nuevas ideas para trabajar otros años y en su vida personal también. Uno de los proyectos que hemos traído se llama La Revolución Verde y trata sobre diferentes métodos para lograr acabar con el cambio climático. Esto surgió una vez vimos un artículo en el periódico Ara que proponía 30 cosas para acabar con esto del cambio climático. Entonces nosotros pensamos de hacer alguna manera para poder acabar todo esto y que fuera como más dinámico, más entretenido para los niños pequeños, digamos. Y pues propusimos hacer un álbum de cromos. Cada semana repartimos un cromo y los niños pequeños tienen que hacer esta función, hacerse muchas fotos y sobre todo compartirlo. Creemos que es lo más importante. Atención, que hay muchos de los proyectos que nos acaban de explicar que hay cosas muy sencillas, pero que realmente si todos nos implicáramos a hacer eso 100%, podríamos hacer un cambio bastante importante y que si nos complementáramos todos juntos podríamos lograr algo demasiado grande, incluso, que quizá podríamos llegar a la solución. Son trabajos parecidos al nuestro, pero y también de los diferentes, porque sé que se pueden hacer muchas cosas variadas con las que mezclando todo sería una cosa bastante interesante. Para tener más cuidado con el ruido, todo lo que hacen para tanto las sillas como un semáforo que vi ayer, y nosotros estábamos buscando justo esas ideas y las hemos encontrado. Conoce gente nueva, propuestas nuevas de otros centros, otras regiones, que lo único que hacen es mejorar. O sea, traer, por ejemplo, propuestas de otro centro al tuyo puede ayudar muchísimo, incluso podría hacer que nuestra propuesta de ser un centro verde se cumpliera muchísimo antes de lo que se cumpliría solo con nuestras propuestas.
como la contaminación acústica, es decir, el ruido que sin darnos cuenta afecta a nuestro organismo. También el CO2 y otros gases que respiramos todos los días porque se utilizan demasiados coches. Otro de los problemas son los residuos que tiramos al suelo, que por medio de diferentes agentes llegan a mares y ríos, afectando a los animales que viven en ellos. También son perjudicados por la caza y la pesca furtiva. Y poco a poco se van perdiendo especies. Bastantes especies de plantas también desaparecen por culpa de la deforestación y el cambio climático. Pero creemos que uno de los principales problemas es la falta de concienciación, información, interés e involucración de los jóvenes. Tener una vida ecosostenible. Usar más la bici, el transporte público e ir andando a los sitios. No sea tarde para crear nuestra propia energía limpia. Reducir al máximo los residuos de nuestro entorno. Que de verdad no sea tarde para que los bosques vuelvan a ser verdes y los cielos azules. Debemos reducir la energía que usamos concienciando a la gente para ir andando a los sitios utilizando medios de transporte sostenibles. Tenemos que involucrarnos y cooperar entre todos nosotros. Y os dejamos una fórmula matemática. Limpieza más separación más 3R es igual a un mundo limpio. Si tu sueño quieres cumplir y trabajo en equipo y solidaridad es lo mejor para ti. Sabemos a dónde queremos llegar y tenemos herramientas suficientes para poder avanzar en este trabajo. Sin embargo, necesitamos vuestra ayuda, a vosotros, los jóvenes, futuros ciudadanos de este planeta que intentamos mejorar, os pedimos implicación. Sois el futuro, coged la sartén por el mango para mejorarlo. Ustedes los políticos, cuyo cargo es velar por la mejora de la ciudadanía, de la cual también nosotros formamos parte, les rogamos ayuda y compromiso. Nosotros ponemos nuestro empeño y esfuerzo, pero les pedimos también que promuevan campañas informativas y orientativas para que el resto de la sociedad, sobre todo los mayores, se den cuenta de que tienen que ser una pieza más en este puzzle. Nosotros ya hemos escogido un camino. ¿Qué dirección vais a seguir vosotros? Sabéis que tenemos algo en mente, tenemos un futuro respetando el medio ambiente. En nuestro mundo ponemos nuestras reglas, no hay quien nos pare, llevamos una rienda. Si yo digo con, ustedes dicen fin. Con, fin, con, fin. Si yo digo con, tú dices media, pero otros no lo sabemos y vamos a hacer aquí una recopilación de todo ello. Y para mí yo creo que la separación, pues al final eso que dicen de vivir y vencerás, pues igual es verdad. Este blog está vivo, está abierto, cuando lleguéis a casa podéis verlo, echar un vistazo, ver todas las fotos, se publicará alguna cosa más que no nos ha dado tiempo a publicar, posiblemente se haga una galería de fotos para que tengáis todas las fotos del evento y más.
Dice, incorporar un plan de comunicación en los proyectos para sensibilizar a la comunidad educativa y a su entorno. A este puzzle que se ve, le faltan algunas piezas, es decir, hay algunas comunidades autónomas que todavía no tienen red propia. Que el centro sea también un centro en el que se toma contacto con la naturaleza, se conoce la naturaleza que rodea al centro, se tienen herramientas para mejorarla y además se tienen muchísimas ganas de mejorarla. Y nos ha parecido importantísimo que haya una personalidad sostenible, una clave, algo que nos diga en el PEC que debemos de ser sostenibles. Dar una formación que apueste por la sensibilización del profesorado y por el desarrollo de metodologías cooperativas con las que podamos diagnosticar, evaluar y corregir los procesos para una mejora continua. Reivindicamos continuar realizando eventos como por ejemplo esta Confin estatal como una fuente de formación y enriquecimiento para los docentes y como un futuro pues, semillero de proyectos. Donde sacamos todas las claves y todo, pues era una hoja en la cual están escritas todas estas claves que han dicho antes los profesores y demás. Y a partir de eso, pues hicimos algunos versos que son los que componen la canción. Estamos convencidos de que lograremos cumplir nuestro objetivo: salvar el planeta a base de exponer y compartir nuestras experiencias. De verdad, si queremos cambiar a nuestra sociedad, la mejor forma de hacerlo es desde la educación y desde los colegios. Porque si vamos formando, y esto va dirigido sobre todo a los profesores, generaciones sensibilizadas y concienciadas con el medio ambiente, pues conseguiremos que estas próximas generaciones sean la solución que necesita nuestro planeta. Pues sí que me comprometo, por ejemplo, a todos mis colegas de otras comunidades autónomas que no están implicadas en la Confin, pues que conozcan primero la Confin y que de verdad se impliquen, porque yo estoy convencido de que el camino, como digo, para cambiar a nuestra sociedad empieza por iniciativas como esta. Por lo tanto, tenéis mi compromiso de que eso lo voy a intentar.